Y aún así, pues estoy con la voz que ustedes pueden escuchar. Yo les agradezco mucho su presencia y a Juanjo Téllez, por supuesto, que nos haya permitido acudir a Málaga y contar todo esto que están ustedes oyendo atentamente, ¿no? A ver, esto que acaba de apuntar Joaquín, la verdad es que lo retomo porque es una definición que me parece que viene al pelo. Es que fibra óptica y ladrillas es España. Y la visión que estamos dando aquí y que pretendemos aportar desde Infolibre y desde Tinta Libre no es ni mucho más ni mucho menos que intentar que no se pierdan o que podamos recuperar voces que cuenten exactamente lo que pasa en este país. Y que lo cuenten empezando por reconocer los errores. Es decir, si estamos donde estamos, es verdad que se debe a muchos factores, pero entre otros se debe a los errores que hemos cometido desde los propios medios. Durante mucho tiempo, yo creo, y pienso que lo pensamos muchos en el oficio del periodismo, que la gente interpretó que el periodismo estaba más cerca de los poderes que de la gente a la que sirve. Y eso ha hecho un daño que seguimos pagando y que creo que podemos seguir pagando durante mucho tiempo. También está la crisis económica que ha afectado y sigue afectando a otros sectores, también al periodismo, en unas proporciones gigantescas, pero no podemos sentirnos nada especiales por eso. Pero es que además está la revolución digital. Joaquín no dice del todo la verdad cuando dice que es analfabeto digital. Es verdad que se niega a perder el tiempo en los instrumentos digitales, pero es verdad que es uno de las personas que yo conozco más informadas, porque lo lee todo y lo escucha todo y pregunta todo, ¿no? Y le llega por otras vías. Pero él sabe, como sabemos todos los que estamos aquí, que es cierto que la revolución digital ha cambiado y está cambiando muchas cosas. Muchas, menos lo que ha pasado siempre con el periodismo y con los poderes políticos y económicos, que es que esos poderes nunca les ha interesado en absoluto que se cuenten las cosas, sino más bien que se cuenten sus cosas y la forma de ver las cosas que ellos mismos tienen, ¿no? En la revolución digital lo transforma todo eso y transforma la función del propio periodista. Es decir, si hasta 15 o 20 años atrás el periodista tenía como primera misión ser testigo de lo que ocurre y contarlo y trasladarlo al resto de la gente, esa función ahora está en manos de los propios ciudadanos. Es mucho más probable que un ciudadano sea testigo de lo que ocurre en cualquier parte de España o del mundo que esté un periodista. Y mucho más difícil cuanto más van mermando los medios y la materia prima, las infraestructuras del propio oficio del periodismo, porque se va recortando, se va minimizando. Pero sobre todo porque estos nuevos instrumentos, no tan nuevos, algunos, insisto, llevan 15 años funcionando, 20, permiten que esa función la hagan los propios ciudadanos. Los primeros datos de asuntos que nos afectan a todos o que deberían afectarnos incluso más o hacernos reaccionar, ya no parten en origen del periodista. Lo que hizo durante muchos años una persona a la que yo quiero rendir homenaje hoy porque ha muerto, Manu Lekeitio, el jefe de la tribu, como le llamábamos todos, que era estar donde tenía que estar el testigo para que el resto del mundo supiera lo que estaba ocurriendo en una guerra, en un genocidio, en una dictadura o en una revolución. Bueno, ahora son los propios ciudadanos. Cuando un comando norteamericano localiza y mata a Bin Laden, el que informa a través de Twitter es un ciudadano que en el momento en que empieza a poner mensajes no sabe lo que está pasando, pero dice: helicópteros que sobrevuelan mi casa están disparando, han aterrizado y han entrado, y al final, a la media hora, se sabe que lo que estaba contando ese ciudadano era que acababan de matar a Bin Laden. Pero ¿qué pasó en las siguientes horas o en la siguiente noche con Bin Laden? Eso había que investigarlo. Y había que contrastar si lo que estaban trasladando los propios ciudadanos que podían ser testigos de determinadas cosas era lo que estaba ocurriendo o no. Si a Bin Laden lo llevaban a Estados Unidos, a una prisión
en cualquier otro país, o si lo llevaban directamente a tirar al mar el cadáver. Eso ya era una función del periodismo. Es decir, tiene que haber periodistas que asuman la responsabilidad de que con los datos que dan los que tienen ya la información o parte de la información en sus manos, que son ustedes, tengan la responsabilidad de contrastarla, de investigarla, de hacerse responsables de ella y de firmarla. Esos mimbres son los que deben seguir construyendo, a mi juicio, el periodismo, sea en papel, sea a través de un iPhone, de una tableta, del instrumento que sea. Creo que eso es secundario. Lo que es muy peligroso es que caigamos en la tentación que desde los propios medios hemos provocado durante años, de que identifiquemos todos Internet con gratuidad, comunicación con periodismo. Y son cosas muy diferentes, pero créanme que no lo digo como periodista, lo digo sobre todo como ciudadano. Porque si perdemos esa posibilidad, ese instrumento que es de todos, lo que se conseguirá es que la democracia vaya siendo cada vez más estrecha. Que no lleguemos a saber ni qué hay de cierto